Hello, Dalila, how are you? Hello, teacher. I'm fine. Thanks. And you? I'm fine. Thank you. It's good today. And you, how was your day? So-so. What happened today? No se ha conectado nadie más, perdón. Nadie más, Dalila, solo vos. Clase personalizada, teacher. Sí. ¿Y que hay un vivo o hay un directo en estos momentos, no? Me pareció que, bueno, no he revisado, la verdad, pero me pareció que dijeron de que era posible que hubiera cadena nacional por el gran desorden que se generó ahora, pero en realidad no. Estoy buscando, no sé. pero no veo nada, no veo nada de eso. Uh-huh. Ya va a empezar a entrar los demás compañeros. Sí, como el lunes le agarró la tarde. Él como siempre los lunes. Uh-huh. Ahí va, sí, pero ahí no. Va. Ok, bueno. Ajá. Perfect, perfect. Sí, porque bueno. Cadena no hay. No. Hey, ok, now. Good evening. Good evening, good evening. Good evening. How are you? Good. Aparecí. Ya apareció. Es que he estado peleando ahí con las, ¿cómo se llama? Con las páginas. Sí, hombre. Tengo ahí un. Es que tengo ahí problemas para resolver las pruebas del 3-4 y no me acuerdo cuál es el otro. Uh-huh. Es el que me sale con más errores. Ya. Sí, pero, ahí vi en el chat que algunos estaban preguntando cómo es que se ven sus notas, cómo es que. Cómo ven que van progresando, en por qué unidad vamos. Una vez que lo que pasa es que, por ejemplo, me he trabado con una que estaba viendo ahorita, es el de, ¿dónde está la foto? Donde una, en el 4, ya lo último del 4, creo, que tienen que ser respuestas cortas, ¿va? Uh-huh. Que si Ana está usando chaqueta, sí o no, y así, pero es que, No entiendo, hay unas que de plano no doy porque yo ahí me estuve dando y yo estuve padre, pero son contractadas, ese es el problema. Ah, de veras. Sí. Uh-huh. Yo ponía cheese, yes, cheese, no, cheese, no, pero así me salió bien. Eso contracté. Es lo que me está pasando. Ajá, yo para mí la respuesta estaba correcta, pero no entiendo por qué me la tira. Ajá, eso me pasó a mí me falta una, la primera pregunta no pude resolverla y traté con todas las contracciones que yo me pueda y no le hallé. Ajá, pero es que ahí ya sería, siento yo que ya es cuestión de ¿cómo se llama? Bueno, de la cuestión ya sería como, digamos, la cuestión ortográfica ya de aquí del programa. ¿O? Uh-huh. Porque, o sea, yo no puedo poner el apóstrofe con el celular, entonces nunca lo voy a poder resolver. ¿Y por qué no lo puedes poner con el celular? Porque no me lo pone. Ahí cuando tocas los números. Ajá, no, por eso ya lo he intentado y no sé, no me lo pone, fíjese. ¿Cuál es su celular? No, es un P20 Lite. Tendría pero que tiene, poder. Sí, tiene WhatsApp, ajá, ¿verdad? Ajá, no, sí, pero no puedo poner una palabra contractada, no sé por qué. Uh-huh. Ya le voy a decir. ¿Dónde está el progreso? ¿En cuál pero me fíjate que soluciones siempre hay, porque si lo estás haciendo en el celular, solo poner la palabra en Google. Por ejemplo, contratada sin el apóstrofe.
Ajá. Y te va a aparecer. Y ahí solo la copias y la pegas. Ajá, es la sección 4. Whose jeans are this? Uh-huh. Va, entonces, cuando entro aquí... Espérenme, que esta cosa está lenta por acabar de fregar. Por ejemplo, mira, ahí pongo, no sé si pueden ver, ahí pongo she's, lo pongo incorrecto en Google y después solo lo, ahí te va a salir la lista y solo lo copias cuál es el, te va a decir, ah, quisiste decir tal palabra y ahí solo lo copias en la forma contractada y ya estuvo. Ahí dice, ajá, copiar, solo lo copias y lo pones en tu respuesta si es que no te está dejando. Si no, es que lo puedes hacer con el celular, en, así como en WhatsApp, que lo puedes poner contractado. Ah, uh-huh. Sí, o sea, pues sí, es que solo es de buscarle la solución. Si lo haces de celular, todo tiene solución. Solo si tenés Inter, solo busca la contractada, la que crees, y ahí lo copias y pegas si el celular no te está dejando. Pero fíjate que lo que te estaba mencionando ahí, que cuando vos pones en WhatsApp, ahí en WhatsApp, cuando pones los números, ahí aparece para hacer las contracciones también. Ahí debajo. Yeah. Ajá. Entonces, porque, intenta cualquiera de los dos. No puede ser que en alguna te agarra, en la otra no, pero... Ajá, porque aquí dice... esta aquí, el 414 es. Uh-huh. Aquí es donde me he topado. Porque de las 5 preguntas, solo 2 me salen bien, porque las demás no. Por la contracción. No. Debe ser por la contracción. Uh-huh. Por ejemplo, aquí dice, es Nick wearing sunglasses, y es el niño que tiene, pero los lentes normales. ¿Va? Uh-huh. Entonces la respuesta es, he's not. ¿Va? Uh-huh. Pero cuando la pongo, no, de cualquier forma, he's tienes not, que, o he's not. Tienes que colocarle no, coma, he's not. Ahí está. La coma. 414, ¿qué número ajá, es? Que, ajá, cabal. Cuatro, la 2 de 414 es. Porque no. Yo así le puse, no, he's not. Ajá. No, he's not. Uh-huh. Y la es coma, que, con la coma. Sí, no, claro. No, coma, he's not. Uh-huh. Sí, tiene que llevar la coma. Entonces, en el mismo ejercicio, a mí la 1 me sale. Pero lo pones contractado entonces. Sí, sí, es he apóstrofe S. Uh-huh. It's not. Y así ya te lo agarro. Entonces yo en la 1 he probado hasta con respuestas que yo sé que no son. Por ejemplo, es un hombre, le he puesto she. Nada. He probado poniendo negativas y positivas y nada, no me sale. La pregunta dice, ¿is Bruce wearing a light green jacket? Uh-huh. Según ajá, la imagen, pero yo sí las tengo buenas. Ah, pues me va a dar. Ajá. Es que solo es de forma... Mi esta... respuesta, pero ahí no tiene ni contracción. Mi respuesta es, yes, he is. ¿Con coma? Ajá, eso le iba a decir, esa no lleva la coma. No tiene contracción, solamente yes, he is, y a mí me salió buena. Fíjense que ahí, sí sale buena, tiene razón. Pero sí, no debería, ¿verdad, Ticha? Debería llevar la coma. No, porque con las respuestas de es sí y sola no, respuesta. Cuando son respuestas de sí y no, no hay contracción. No puede decir yes, he's. No, tiene que no, ser no, yes, no, he is. No la coma, no el apóstrofe, sino la coma. Así como en el caso, exacto, en el caso de la respuesta 2, la respuesta es no, coma, he's not. Aquí debería pero ser, a mí me aparece yes, respuesta. Coma, he's. En la 2, a mí me parece buena también, pero yo le he puesto no, he isn't, y la tengo buena. Y la tiene buena, vaya. A mí me salió buena con no, coma, he's not. Y de hecho en todas, por lo que he visto en las respuestas, siempre va la coma. No, coma, he's not, o he isn't. Cabal, she, ahí está, yes, sí, coma, correcto, she todo is. Entonces, en la primera... Entonces, yo en las otras 4... En todas les he puesto coma, porque entiendo que así es. Ahora en la primera no me lo agarraba, pero así tiene razón, Dalila, es sin coma. A saber por qué. Cabal, ahí está, sí salió, es cierto. Pues ya me subió la nota aquí.
Pues sí, es que a veces, es que eso es que a veces uno dice, es que la tengo mala, que, pero lo pongo bien. Sí, tu idea es correcta, pero gramáticamente no. Hay que buscar mejor. Uh-huh. Ajá. Es como, es, vaya, te voy a dar el ejemplo, te voy a dar el ejemplo. No es lo mismo, no es lo mismo, no voy a ir al cine, que no, no voy a ir al cine. Se dice lo mismo, pero en la primera es, no, voy a ir al cine, que no vas a hacer la cosa, pero vas a ir al cine. Y en el segundo, no, no voy a ir al cine, es que no vas a ir a la persona. Y ese solo es una coma. O sea, sí, eso, sí, eso por eso te digo, entonces, ese es el aspecto que ellos están en, quieren que aprendan en esta vez, de que en inglés la coma y el punto cambia totalmente lo que está diciendo. No es como, en, o sea, nosotros por acostumbrado ya nos entendemos, pero en inglés si yo te digo, ajá, sí. Por ejemplo, si yo le digo, Alma, Alma me dice, salgamos, y le digo, no, no, tengo novia, no es lo mismo que le digo, no tengo novia. Sí, sí, correcto. Entonces, ajá. Entonces, eso es lo que, por eso que las comas, con una coma que lo tengas mal, es mal, porque está incorrecto. Uh-huh. Ajá. Ajá, por eso está incorrecto, como duda, dice, por la gramática, ¿va? Sí, la duda por eso es la, al menos mi duda es, porque sí, yo entiendo que es la coma, si la lleva o no la lleva, hace una gran diferencia. Así es, pero así es. Aquí la estructura de las preguntas en todos los casos es igual. Sí. Le pongo el ejemplo de dos positivas, ¿verdad? Is Bruce wearing a light green jacket? Uh-huh. Y más adelante está, is Beth wearing a purple jacket and pants? Uh-huh. Ambas son positivas, uh-huh. Pero en una me lo toma, yes he is, así sin coma, y en las otras me lo toma, yes coma she is. Entonces, ah, no, y las dos deben de ser con coma, gramáticamente deben de ser con exacto, coma. Con, ajá, con coma. Gramaticalmente creo que lo tiene que llevar, pero ahí quizás sí. Está... Pero, espérame, Alex tenía una pregunta. ¿Qué pasó, Alex? ¿Querías decir? Good evening, teacher. Good evening. I had a question. Yes. Sometimes, en las oraciones, aparece contractado como yes, she is, ¿verdad? She is not, digo. Uh-huh. Aparece contractado como yes, she's not. Ah, y a veces es yes, no, she isn't. O sea, sale contractado del otro, donde está, no sé si me entiende, que a veces es no she, que a veces no she isn't. ¿Cuál es la diferencia ahí? Por ejemplo, a veces te sale, ahorita lo estoy poniendo, a veces es así, y a veces es así. Así decir, ¿verdad, Alex? Sí, así, así exactamente. Ok, sí, en realidad, gramáticamente es lo mismo. En cuanto a la programa, solo es la persona que lo programó para recibir una respuesta o la otra. Por eso es que si no te sale en uno, bueno, técnicamente debería ser lo correcto, debería ser cualquiera de las dos, pero como estamos hablando, así. No, coma, she's not. O no, coma, she isn't. Entonces, sí, cualquier duda, intenten de las diferentes formas, contracciones, sin contracciones, con coma, porque a veces es, no es que lo tengan, o sea, lo tienen mal ahí en el programa, pero no es que está mal. Por ejemplo, las dos respuestas, o las tres respuestas, no, she isn't, no, she's not, y no, she is not. Las tres están correctas, pero el sistema solo recibe una respuesta correcta. Sí, es cierto, porque todas las respuestas que tengo malas acá en las anteriores, estoy revisando ahorita, y sí, son prácticamente por cuestión de gramática, de esa puntuación, ¿sí? Ajá, sí, sí. Contracción. No, hombre, ahí es corregirlas y vas a ver que rapidito se te suben las notas. Sí, ajá, eso estoy viendo. Y sí, ahí está cabal, estoy arreglando todo. Así como tengo mi respuesta, así como las tengo, pero ya contractadas. ¿Ya ves?
Pues sí, ya ves, si no preguntas en clase, ya ves. No, no te dice Dalila o Emerson o Alex cómo era la cosa. Oigan, ya me está echando la culpa usted. Ok, ahora vamos a continuar. Ya le mandé, pero voy a mandar nuevamente para los que vinieron un poquito más tarde y no recibieron el mensaje. Hoy tenemos muchas actividades porque tenemos que practicar lo que es la hora, diciendo la hora. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver las lecciones de hoy, las 5.0. Yes. Ok. No, ok, ok, no hay problema. Espérame, quiero ver. Ok. ¿Cuál teníamos que ver? Tenemos dos. Al principio, si se fijan, digo, how to tell time. La primera parte es, que está en el mensaje es, este, how to tell time. ¿Y qué significa eso? Es como decimos, cómo decimos la hora. Entonces, ajá, el primero es solo una imagen para que tengan una idea de cómo es. El segundo es un video para que vean cómo se dice. Entonces, las dos son básicamente la misma información. En uno es una imagen con estructura, los colores y todo para que usted lo pueda visualizar y lo puede leer. El segundo es un video donde se ve de las demostraciones y se dan los ejemplos para que lo puedan hacer. Si ustedes ya saben o ya vieron los videos de la lección, está perfecto. Podemos empezar con lo que es el primer tema, que era review clothing. Digamos que no vamos a hacer el review clothing porque ya pasamos un poco de tiempo hablando de la plataforma y de todo. Y entonces vamos a ir directamente a la parte donde vamos a practicar telling time. Ahí sí les alcanza el tiempo en el grupo para que terminan todos los de telling time, entonces podemos practicar review clothing, que es lo que era la ropa, los colores, cosas así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las primeras dos son de referencias. How to tell time, las dos son de referencia. Referencia para cada uno individualmente, si necesita verlo, si lo quiere escuchar y ver. Eso es las dos primero. La primera es una imagen, cómo decir la hora. La segunda es un video de cómo decir la hora. ¿Ok? Después que están claros de cómo se dice la hora, entonces vamos a practicar los ejercicios. Los ejercicios sí son un poco más difíciles hoy porque es de tener buen oído. Tienen que escuchar la hora que le dicen en las diferentes formas. Igual que en español, se pueden decir, por ejemplo, ahorita son las 9, las 9 y 20, o son 20 después de las 9, o podemos decir un cuarto para las 10, o así como igual que hay diferentes formas de decir la hora en español, hay diferentes horas de decirlas en inglés. Entonces, por eso es importante ver los videos de la plataforma, las imágenes que están ahí y el video, si no saben cómo decir las horas. Lo importante es que ya aprendieron los números, entonces eso les va a ayudar mucho. ¿Cuál es la diferencia cuando vamos a usar after y cuando vamos a usar past? Porque es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Solo es es regional. Cuando decimos, como los españoles, dicen 5 menos la 10. Podemos usar indistintamente los dos entonces. Sí, solo es de costumbre. Por ejemplo, así como dicen, es 10 más 10 más 9, o no me acuerdo cómo que hablan ellos, pero ellos de la misma forma como es ellos que dicen la hora, nosotros decimos son las 9 y 10, o las 9 y 15. Hay personas que dicen son las 9 y 15, hay otro que dicen es un cuarto después de las 9, hay otro que solo no te contestan nada, solo te dicen un cuarto. Entonces, es simplemente cómo te acostumbraste a decir la hora. Gracias. Ok, entonces hacemos los grupos. Vamos a ver, antes de que empecemos los grupos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si no hemos visto cómo decir la hora o no estamos claros, primero tenemos que ver eso, ¿verdad? En el grupo, o la persona nos puede ayudar, lo podemos explicar. Después que ya hemos visto la imagen, el video, entonces empezamos con los compañeros con telling the time.
Telling the Time, hoy empezamos con un audio. Vamos a ir con diferentes audios, de escuchando, de viendo, de, o sea, está mezclado hoy, es una variedad, pero es mucho de escuchar, de ver y después de decir las horas en diferentes formas. ¿Ok? Ok. ¿Hay alguien que no tiene los links? ¿Hay alguien que se quiere que se lo mande nuevamente? Ok, entonces entiendo que todos estamos bien. Lo mejor es, si voy a tratar de, lo que vamos a hacer es, lo vamos a hacer en pareja, porque así en pareja es más fácil, solo es usted con el compañero, tratar de hablar, mostrar y estar claro. Entonces, hoy vamos a hacer pareja. Si vienen personas adicionales, entonces haremos grupos de tres, pero vamos a tratar de hacer parejas porque entre más pequeño, mejor, porque tiene más oportunidad de practicar y aclarar sus dudas. Ok. Okay. Hola, José. Hola. Hola, May. Yo te escucho. No sé, José, si él te escucha. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí. Te escuchas un poco lejos, pero sí, te escuchamos. Híjole, espérame. Quiero ver si lo puedo solucionar. Ahí está. Ahora ahí sí está, me escuchan. Ahí está, sí. Ok. Ok. Vale, entonces, ¿comenzamos con la imagen o nos vamos a donde usted dijo? Depende de ustedes dos. No sé si... Al Telling Time. Ver. Ajá, Telling Time, exacto. No sé si ya vieron la clase antes de... O sea, ya vieron los videos y la información antes. Porque si no lo han visto, miren las imágenes primero. Porque si no, le va a costar mucho decir la hora. Ah, ok. Está bien. Entonces, bueno, vamos a ver, voy a ver las imágenes. Okay. Está bien. No. Sí, ahora sí. Ah, era el de Lisa. Esa es una, grabación. La instrucción. Ahí no sé si se va a escuchar. Espéreme, Sara, el teacher. Sí, teacher, ¿me puede compartir el link, porfa? Mande, Dalila. ¿Me puede compartir el link, porfa? Ah, claro, claro. Gracias. Qué es que como es de escucharse, no voy a escuchar nada. Es el primero. Es el, Emerson, es el primero, sí, ¿verdad? Sí, teacher, el primero. Ok. Espérame, ya te lo mando. Thank you, teacher. You're welcome, Dalila. Me avisa Dalila para... Teacher. Teacher. Dígame. No veo la los links. Es que cuando entramos aquí a la... No hay problema, Ahorita te los mando nuevamente. Porfa. Claro. Ahí están. Ahí están, cabal. Acuérdate que hoy vamos a saltar el link que era Review Clothing, que simplemente era un repaso, pero aprovechamos ese tiempo para aclarar las dudas de la plataforma. Okay. Entonces vamos con el primero de Telling Time, ¿va? Sí, en cuanto, pero es importante que hayan visto las imágenes o el video antes, porque si no van a estar confundidos de cómo decirlas en la hora. Eso es lo importante. Eso ya lo habías visto vos, Edwin, ¿no? No. No. Ah, pues veamos el primero, pues. Ajá, cabal. Ahí van, ahí el vocabulario. Exacto. Esa es la... Hay que escuchar el audio y después contestar. Si quieres, lo escuchamos ahorita. Okay. Oh.
4:15. Night 13, sería 9 y 13, ¿verdad? Sí. Five after twelve, 5 después de las 12, sí. Sí. Cuarto para las 6, ¿verdad? Sí, 4:45. Sí. We start at the 7:40, que es 7:40. Sí. Diez y diez, ¿verdad? Sí. Hola. Vaya, hola. Ya estuvo. Lo logró completar. Sí. Sí, estuvo. Vale, si gusta, entonces comparemos las respuestas y practiquemos. En la primera oración, él dice, our class begins at 4:15. Uh-huh. La segunda sería, my mother left this morning at 9:13. Correcto. Ya es cuestión de región, ¿va? Claro, ¿eh? Va, entonces nos pasamos a la otra. Démosle, pues. El de YouTube, un video de YouTube. Video de YouTube es. Veámoslo. Big. It's 2:00. Sí, it's 2:00. Okay, me toca la siguiente. Next. It's 7. No. 7:30, sí. It's 7:30. Sí. Next. Serían las 5:15. It's fine. No, it's 5:30. No me es eso. No. Son las. No, es la primera. It's 5:15. Sí. Okay. ¿Cuál es la agujita gorda y cuál es la? La más larga en los minutos. Bueno, esas eran todas, compañeras. Todas las salieron buenas. No, me equivoqué.
Yo me equivoqué en dos, fíjate. En la 9 voy ahorita. En la 9. En la 8 no la he hecho todavía. Te lo digo. Que me falta uno. Si quiere, empezamos desde la 1. Bueno, que ya no. Otra vez. Sí. Y de volver a hacer. Ok, vaya. Ok, entonces comenzamos. Sería 22-3. Espérame, quiero. Es que lo otro se ve mucho bien. Ajá. 20, vaya. Va el siguiente. Vamos a ver. Ahí sería. Ahí sería las 6:30. ¿Se sería? Ah, no sé, no sé todavía. Half past 6. Half past 6. Porque estamos hablando que son 30 después de las 6. Uh-huh. Muy bien. Half past. La pronunciación es half. 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 Past. Uh-huh. Half. Uh-huh. Half, como con F, half, va. Half. Con F y no con la L. Con la F y no la L. Half. Half past half, six. Half. Half past. Half. Uh-huh. Half past six. Entonces sería half past six. O sea, uh-huh, media hora después de las 6. ¿Va? Sí. Si estuviera en el 7, sería 25 to 7, va. Así sería, así es. 25 to 7. ¿Y si estuviera en el 5, cómo sería, Edwin? 6:25. No. Half past solo es para media, solo es para los 30. Él se refiere a si fuera a las 6:25. Ajá. No me acuerdo, se me olvidó. Acuérdate que la derecha es past y la izquierda past es tú. Exacto, uh-huh, eso es. Entonces uh-huh, sería, por ejemplo, six sería past 25. Al revés. Siempre no, al revés. Los minutos primero. 25 past to 6. No. Past six. Exacto. Ajá, six. Así es. Ah, como acuérdate que la mitad es past. O sea, past, sí, pasado de la hora. Ajá. Uh-huh. Y en la otra mitad es tú, como two, indicando de que falta un tanto. Ajá. Exacto. Ok, igual, ¿verdad que se puede decir que pasaron también 35 minutos en vez de decir que faltan 25? ¿Va? Exacto, se puede, pero normalmente no se dice porque se va con el más, que es más corto o más pequeño. Uh-huh. Okay. Eso es parte de, eso es como parte de la gramática del inglés. Sí, con la gramática. Sí, de la gramática es a la derecha is past y a la izquierda is to. Ajá. O sea, uh-huh, yo me refiero a que si yo pusiera eso de ejemplo con alguien que habla nativo, uh-huh, no me lo va a entender fácil de esa forma. Decirle 6:35. Sí, así sí, 6:35 sí, porque así se dicen los números, exacto. Y si yo le dijera 6, no, toma 6:35. Sería un poco inusual. Te entendieran, pero no sería normal. Es como cuando yo te digo, ¿qué horas son? Ah, son 20 menos las 10. Ah, ok. Sí, ya, o sea, ya entendí. O sea, me puedes entender, pero a vos te va a costar un momento hacer el cálculo. Sí, cabal, correcto. Sí. Ah, ok. Ah, pues sí, ahí estamos. La 8, seguí. Hola, buenas noches. Ahorita. Quarter to four. Sería, a mí no sé, me parece. It's quarter to four. Un cuarto a las 4. A mí no, a mí me, en la B me vale a mí. Okay. Okay, la siguiente, ¿verdad? La 9.
es la 1:30, sería en la A, me parece, ¿no? También la C. Ok, la 10. Es half past 10, las 10:30, en la C me parece a mí. También ahí estamos igual. La 11 me tocaría, ¿verdad? La 6 en punto, que creo que es la A. A las 4. Sí. O sea que después de la mitad, o sea, pasada la media hora, es tú. Tú. Ajá. Y antes es... Es past. Past. Sí. Si te confundís, en el video de YouTube, ahí aparece el dibujito y ahí está la explicación con los ejemplos. También. Es verdad que podemos usar, por ejemplo, si es past, podemos usar after. Y si es en la parte del tú, podemos usar before también. No, el before no. Before no. No, el before no. Yo me acuerdo, o sea, es como que hubiera, digamos, hubiera unas palabras que significan lo mismo, pero cada una va destinada a cierto, ¿cómo le digo? A cierta expresión. Sí, es que el tú es para y el before es antes. Entonces, 10 para las, o sea, 10 para las 9, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo en inglés el 10 antes de las 9. Mire, teacher, otra consulta, pero por ejemplo, aquí en la imagen que estoy viendo justo en este momento, son las 3:45. Se puede decir, it's 3:45. Así se dice, correcto. Así se dice, esa es una forma, it's 3:45, y también se puede decir, it's... ¿cuál es? A quarter to four, exacto. Ok, pero digamos, así en inglés, o sea, es común decir, por ejemplo, it's 3:45, it's 3:50, o es más común y más correcto decir it's 3:45. No, es como había mencionado al principio, es regional. Entonces, dependiendo en qué parte estás, así es como dice la gente la hora. Por ejemplo, si vas a San Miguel, ¿cómo te van a decir la hora? ¿Te van a decir 3:15 o te van a decir las 2:45? Si vas a Santa Ana, ¿qué te van a decir? ¿Faltan 4:05? ¿Me entiendes? O sea, no es que sea malo o bueno, sino que usan diferentes tiempos para decir la misma cosa. Entonces, en alguno dice, faltan 4:15, otros dicen son las 3:45, otros dicen es 4:15, otros dicen, o sea, es 4:15. Entonces, todo depende de en qué región estás, cómo la gente que se acostumbra a hablar. Ok, pero entonces también podría ser válido decir it's 3:05. Las 3:05. Ajá. Sí, 3:05 está correcto también. Es 3:05 también está correcto. Ajá. Ajá, o sea que no, digamos, no necesariamente o tendría que ser, obligatoriamente tendría que ser así, ¿verdad? Con it's 4:15 o... No, es lo mismo, no es obligación, pero es importante entender que es la misma cosa para que cuando la gente te conteste, por ejemplo, no es obligación decir, la gente dice zero, pero, o sea, la palabra correcta es zero, pero la gente se acostumbra a decir, Entonces, es importante entender. Sí, esa duda sí la tenía, o sea, sí es correcto decir it's 3:45, it's 3:55. No hay ningún problema. O it's 3:05, it's 3:10. Is correct. Okay. May, ¿para ti todo está bien? ¿Alguna duda? Solo estoy buscando que me recuerdo que vi dentro de la plataforma que usaban el before. Before. Ajá, es que hay unos ejemplos
Está en el 5.5, creo que está. Es ajá, donde buscan. 5.5, ok. O, no, creo que no, el 5.4. 5.4 debe de estar por ahí. Uh-huh. Solo que no, si lo usaba en el listado, como teníamos que elegir dos. Ah, acabar, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. El número dos, decime. Ajá, y decía, it's 25 before 11, o sea que usaban el before como 2. Sí, exacto, porque para la gente que lo traduzca va a entender que está correcto, pero si viste la lección, sabes que está incorrecto. Incorrecto, ajá, ok. Ajá, es que eso es como para... es como cuando te quieren engañar en inglés y te ponen la palabra, te ponen... La cascarita. No, por ejemplo, te ponen así. ¿Verdad? Pero en inglés no se puede decir un estudiante de esa forma. Uh-huh. Solo lo correcto es decirlo de esta forma. Uh-huh. Pero si lo buscas en Google o lo traducís o lo buscas en alguna forma, te va a parecer que está correcto. Pero no está uh-huh. correcto y no existe de esa forma. Solo existe uh-huh. así para los que hablamos español y lo traducimos al inglés. Pero, teacher, uh-huh. Pero si te quiere decir dos estudiantes, ¿cómo? Ahí sería tu estudiante. Sí, sí, sí. Es que, por ejemplo, yo no puedo decir yo soy un estudiante. Yo tengo que decir I am a student. No puedo decir I am one student. Pero sí se puede decir we are two students. Sí, se puede decir we are two students. Exacto. Okay. Uh-huh. Entonces, si quiere, continuamos. Ajá. Sí. Estoy en la número 8. Ah, es que yo... Al siguiente. More exercise. Is what's the time exercises? Uh-huh. Okay. The first one is... A quarter past five. Uh-huh. The next one? Sería el 25 past 10. Correct. 10 to 12. It's 10 to 12. The next one? Sería, it's 5 past 8. Correct. Is it's 3:30? Mm-hmm. Sería. It's 9:20. Okay, and the next one is 20 to 3. Okay. Serían las 6:35. Uh-huh. Serían 25. It's 25 to 7. Okay, correct. The next one is 7:40. Number 10. I have to work at 3:30. Uf, me poncharon, eh. ¿Cómo fue la pregunta? I have to work. Perdón. I have to work. Work. Uh-huh. Ajá. I have to work. At 3:30. A las 3:30. Pretend. La regué en el otro, me equivoqué. Me fui chuco. Ajá.
Uh-huh. That's good, ¿no? De eso se trata. Para eso venimos, a practicar, a practicar. Uh-huh. Good, good. Okay. Next. Sí, eso sería todo, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? No digo que no, que si nos quedaba tiempo, que íbamos a ver el primer video. El review clothing, Alma. Es antes de Telling Time. Después de Telling Time, cabal, el que te sirve de repaso, review clothing. Exacto. Okay. Okay. Aquí hay un audio, me parece a mí, para escuchar, sí, ¿verdad? Sí, en review clothing. No me he cargado. Sí, uh-huh. Un audio. Es un audio. Con preguntas. Ok. Ahí me dice cuando lo empezamos a escuchar. Ahí ya me cargó. Ok, démoslo. La primera pregunta creo que es girlfriend. Girlfriend. ¿Sí, verdad? Girlfriend, sí. Ok, me toca la segunda. Ok, la plataforma donde dice el presidente que la hizo en Estados Unidos. Ahora no vamos a poder aquí a votar. Buenas noches, ¿de dónde habla? ¿Ya la tiene? No oigo. Vamos, voy a ponerla de nuevo. Ya dio la respuesta. Al principio de la respuesta, de la segunda. ¿Ya la encontró? Okay. It's 4:05. Ajá, uh-huh. It's 4:05. It's 10:25. It's 10:25. Sí, sí lo tiene ya. Sí. It's 10:12. It's 10:12. Ah, sí. Ya, okay. It's 8:05. Yes. Sí la tiene. Sí, sí. Okay, vamos. It's 3:30. Sí la tiene, perdón. Es que las 3:30 son. Uh-huh. It's 3:30, sí. Uh-huh. Alma, Alex, ¿hubo alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. Alex, ¿para ti? Ninguna. Todo estuvo bien. Ah, ok. Muy bien. Y qué bueno que toda la gente pensaba okay. Como usted, abrir una cuenta para que si hay otra pandemia. Magno, May, ¿tuvieron alguna duda, algo que no les quedó claro? Todo bien, Ticha. ¿Todo bien? Magno, ¿para ti? Nos faltó un poquito, pero creo que podemos terminarlo después. Ok. Magno, ¿qué dijiste? Todo bien. Todo bien, ok. Emerson, ¿tuviste alguna duda? ¿Algo que no te quedó claro?
No, subieron claro los ejercicios. Ok, perfecto. Emerson, ¿quién era tu compañero? Dalila. Que no la veo aquí. Ajá, ya no apareció por ahí. Ya no, ajá, cabal. Que ya no apareció ya. De un solo se fue a dormir. Quizás la desconectó porque me salía a mí que el ancho de banda de ella era muy bajo. Ah, a veces eso pasa. A veces eso pasa, sí, sí, sí. Ok, entonces, solo para quedar claro, hasta ahorita todos han entendido las lecciones de las 5.0 hasta las 5.4, que es en referencia a cómo decir las obras en diferentes formas. ¿Verdad? Yes, teacher. Yes? Yes, teacher. Ok, perfecto. Ok, y solo para lo segundo. ¿Todos ya finalizaron hasta la unidad 4 de la plataforma? Yes. 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 Yes, I do. Okay. Okay. Good. Very good. Okay. Perfecto. En ese caso, el cabal logramos cumplir. Bueno, creo que a algunos les hizo falta el último ejercicio. Pero les puede servir de práctica o usarlo posteriormente si quieren. Si no pudieron ver el video y desean ver el video, les recomiendo. Es un video bien sencillo, es como unos 3 minutos, pero explica bien bonito con los colores de qué mitad es uno, de qué mitad es lo otro y te da algunos ejemplos para que lo entendas fácilmente. Eso le decía a Dalila yo que una explicación así cuando estaba chiquito nos hubiera ayudado un montón. Está bien claro. Ok, perfecto. Ok, then. Have a good night. I see you tomorrow. I see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night. Good night.